jueves, 8 de la noche. Esto es Panorama y nosotros estamos listos para llevar la mejor información del mundo del entretenimiento hasta sus hogares. Hoy aquí en el estudio, Los Claxon, grupo mexicano que está espectacular. Síganos a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como @panoramacmi. Ahí se va a poder informar aún más de lo que se informa acá. ¿Empezamos de una vez? De una vez. Programa la noche de hoy hablando de celebridades internacionales y empezamos precisamente con Selena Gómez, quien pasó algún tiempo en rehabilitación por sus problemas emocionales. Sin embargo, ya está lista para empezar a trabajar fuertemente. Tanto así que está pensando en incursionar de nuevo en el mundo de la moda y esta vez con Coach. Recordemos que la intérprete de Hands to Myself se convirtió en el rostro más joven y famoso de Louis Vuitton. Y no solo se convertiría en el nuevo rostro de Coach, sino que también diseñaría una colección especial con la compañía. Mejor dicho, el 2017 será el año de la cantante y por lo visto el de su exnovio Justin Bieber también. Y es que según los medios norteamericanos, Justin anda muy juicioso leyendo la Biblia y siguiendo paso a paso las indicaciones de este sagrado libro. Desde que el cantante anda utilizando sus ratos libres para leer, ha cambiado su actitud y ha decidido dejar los vicios atrás. Esto para llevar una vida más acorde con los mandamientos. Incluso le está enseñando a su equipo a vivir de la mano de Dios y a alejarse de los demonios que el mundo del entretenimiento les trae. Sus amigos andan dichosos con esta decisión, pues el cantante es más feliz que nunca. Excelente cambio. Y ahora conozcamos un poco más de Shigeru Miyamoto, creador del videojuego más famoso de todos los tiempos, Mario Bros, en tan solo 90 segundos. Una de las mentes detrás de la creación del popular juego Mario Bros de la empresa Nintendo es el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto, quien nació el 16 de noviembre de 1952 en Japón. La pasión por el diseño se le despertó a los 12 años, edad en la que ya pintaba y dibujaba, sobre todo inspirado en el concepto estético de las películas de Disney. Sumado a esto, el haber crecido en una zona rural, rodeado por la naturaleza, lo dotó, según él, de más imaginación e inspiración, no solo para crear toda la serie de videojuegos de Mario Bros. Iniciada en el 85, sino también otros videojuegos de acción y aventura, como The Legend of Zelda y Donkey Kong, con el que recaudó alrededor de 180 millones de dólares. A los 18 años, entró a estudiar diseño industrial. Tras graduarse, tuvo que comenzar pintando máquinas tragamonedas de videojuegos de Nintendo y terminó como diseñador. Año 1996, sale a la venta el Nintendo 64, por lo que Miyamoto adaptó todos sus videojuegos a esta nueva plataforma. Y es así cuando aparece Super Mario 64. En el 2012 ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Está casado con Yasuka Miyamoto, a quien conoció cuando ella era una secretaria en Nintendo. La pareja tiene dos hijos. Shigeru Miyamoto, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Y como lo prometido es deuda, estoy en compañía de nuestros invitados de la noche de hoy. Desde Monterrey, México, llegan Los Claxons. ¡Chicos! ¡Bienvenidos! Gracias. Bueno, primero la bienvenida porque es la primera vez que están en Colombia. ¿Cómo los hemos tratado? Así es, Ivana. Felices. Estamos muy contentos de estar por primera vez en Colombia. Tenemos ya una carrera en México de 13 años, 6 discos, pero bueno, empezamos acá en Colombia, así que felices, agradecidos con todo el público colombiano. Hace unos días estuvimos en Bogotá dando un concierto y bueno, agradecerles a todos su apoyo. Bueno, ¿cómo llega esta invitación para que vengan a nuestro país? Bueno, ya tenemos una inquietud de estar acá ya hace unos años y no se había dado y pues bueno, por fin este 2016 hablamos con The Mills, una banda amiga que todos conocen por acá. Claro. Y pues bueno, se armó hacer como un cambalache, como decimos allá, como una, un intercambio. Intercambio, ajá. Así. Ellos ir a México y nosotros venir para acá apadrinados y pues bueno, con una gira promoción que a ver, nos resultó buenísimo y pues con planes de regresar acá en marzo.
Y no solamente están acá por primera vez, sino que también están estrenando video de su nuevo sencillo, Desde que te vi. Así es, se llama Desde que te vi. Es nuestro estreno. Ya está el video en todos lados para que lo vean. Es una canción muy prendida, alegre, de amor. No, no, tanto no es amor, de amor. Esta es de amor, de amor, de amor. Y bueno, muy agradecidos porque la gente la está cantando mucho ya en los conciertos y se siente muy padre, ¿no? Que canten lo nuevo. Bueno, chicos, ¿dónde grabaron el video de esta canción? Lo grabamos en Monterrey, allá en nuestra casa estuvimos grabando el video. Es un video en blanco y negro, es un video feliz. Se trata de miradas con diferentes caras, donde están nuestras caras y cambian los ojos de diferentes personas. Esto está muy divertido. Para que lo chequen en las redes sociales, en losclaxons.com y en todo como Los Claxons, Twitter, Facebook, YouTube, todo. Bueno, chicos, ya se está terminando este 2016, estuvieron en Colombia, les fue muy bien, solamente en Bogotá, pero piensan volver el próximo año, ¿verdad? Así es, tenemos pensado regresar acá en marzo. Tenemos también una gira en México y tenemos en la mira también estar pisando España. Con mucho trabajo vamos a empezar el 2017. Están muy de moda las colaboraciones entre artistas. ¿Con quién les gustaría hacer una colaboración? Híjole, pues hay muchísimos, ¿no? Yo creo que en todos los géneros por acá también hay muchos artistas de los cuales no conocíamos y estamos descubriendo nuevos. Pues bueno, estaría genial hacer algo con gente de Colombia, inclusive con algún productor por acá. Trabajar sería algo buenísimo, ¿no? Hay muchísimos. ¿Pero algún artista así o pues que sea favorito, o sea, de ustedes? Ahora que hemos conocido a San Alejo, bueno, mi padre, con The Mills, que a ver si hacemos algo después. Hay mucha gente que hemos conocido y bueno, los grandes artistas colombianos, pues imagínate, ¿no? Estábamos viendo a cada rato a Carlos Vives, imagínate una colaboración con él. Sería muy chévere, ¿no? Muy con Shakira, ¿por qué no? Bueno, muchachos, ¿por qué toman esta decisión de ir sacando ahora sencillos y sencillos y no un disco como tal? Bueno, lo decidimos hacer así porque nosotros entre disco y disco nos tardábamos 2 años más o menos en producción. Y haciendo solamente canciones nos metimos al estudio en un tono más relajado, hicimos 5 y en menos de un año ya les tuvimos a los fans música nueva, que a fin de cuentas ellos ya quieren música nueva más rápido, ¿no? No esperarse 2 años, así que así fue y así será, canción tras canción tras canción. Ustedes no solamente interpretan las canciones, sino que también las componen. Sí, definitivamente, a nosotros nos gusta como involucrarnos en todo. Estamos en la música por lo mismo, ¿no? Nos gusta componer la canción, la letra, la música, meternos en la producción, todo eso, ¿no? Y más, lo que más nos gusta es subirnos a tocar en vivo, ¿no? Es como nuestro fuerte, ¿no? Entonces, ahora en Colombia, pues lo que queremos es enseñar la banda de esa manera, ¿no? En esa faceta, en el escenario. Bueno, chicos, ustedes no se despiden porque van a estar cantando al final de nuestro programa, ¿verdad? Así es, aquí estamos en un ratito. Y ustedes tampoco se despeguen porque continuamos con mucho más aquí en Panorama. ¿Puede existir algo mejor que ejercitarnos al aire libre? Pues hoy les llevamos hasta la comodidad de sus hogares una rutina de entrenamiento funcional precisamente al aire libre, perfecta para fortalecer y tonificar nuestro abdomen. Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Fit? Entramos al último y quinto día del entrenamiento funcional al aire libre y hoy nos vamos a focalizar en el abdomen, pero más que esto nos vamos a centrar en qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las abdominales correctamente. El ángulo, Silvana, porque la mayoría de las personas cuando van a hacer un abdominal, por lo general, mueven mucho el tronco hacia atrás, salen hacia adelante y hoy sienten siempre el abdominal en el cuello, en la lumbar o en las piernas. Entonces siempre hay que tener un ángulo de 45 grados. Es decir, que es un mito que hay que volver hasta el piso, estirar totalmente el abdomen y volverlo a recoger. Puede que lo vuelvan un mito, pero una persona que ya tiene mucha fuerza en el lumbar y en el abdominal, para estimular esa parte ya tiene que hacer ese tipo de movimiento, que es un movimiento muy fuerte. Estos abdominales, ¿cuántas repeticiones y cuántas series se deben hacer? Para una persona que está comenzando y una persona intermedia, hacemos repeticiones entre 15 a 20 y lo puedes hacer entre 4 a 5 series. Esto es para fortalecer abdomen alto, por decirlo así. Para comenzar acá, en esta parte, vamos parte por parte, vamos con los altos, ahora vamos con los bajos. Los bajos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es la posición? Las manos para los siempre bajos? Debajo de la cola, siempre estamos boca abajo con las dos manos debajo de la cola, subimos y bajamos las piernas sin bajarlas de forma brusca, sino lentos para que el abdomen se contraiga. ¿Cuántas repeticiones de este ejercicio? Ese es un poco más complicado, podemos comenzar con 12 o 15 repeticiones y pueden ser 3 a 4 series. Bueno, entonces ya fortalecimos la parte alta del abdomen, la baja. Baja, y ahora vamos a trabajar la parte de los lados, que pueden ser aquí los cerratos o puede ser la cintura. Entonces siempre recuerden que las piernas tienen que estar semiflexionadas, no rectas, y hacer el movimiento, ya puede ser con un pesito o lo pueden hacer de forma libre, y después pueden cambiar para el otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.
Y ahora pasemos a hablar de entretenimiento nacional, porque Mabel Cartagena por fin reveló cuáles fueron las verdaderas razones por las que salió de Blue Radio. Y es que la ex presentadora del Lavadero aseguró hace poco que dejaría Bogotá para radicarse totalmente en Cali. ¿La razón? Pues muy fácil, quiere dedicarse 100% a ser madre y esposa, por lo que su trabajo en este momento ocupará un segundo lugar. Cuando dio esta noticia, Mabel lucía muy feliz, por lo que nos alegra que haya tomado la decisión de dedicarse a su familia por completo. Y de hablar de Mabel Cartagena, pasemos a hablar con Ezequiel López, quien esta noche responderá la siguiente pregunta. Y la consulta de hoy es desde Facatativá. Te voy a hacer un curso para no trabarme, para no tartamudear con esto. Nos escribe Silvia y dice: desde que quedé en embarazo, mi esposo no quiere tocarme. Dice que por miedo a provocarme daño. ¿Qué le puedo decir? Bueno, por un lado hay que entender a tu esposo, porque es tu organismo, no es el organismo de él. Él te está cuidando a su manera, probablemente no sea la mejor o la que a vos más te funciona, pero él está pensando en vos y esto suele pasar, porque insisto, es el organismo de la mujer. La mujer sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde le duele, hasta dónde le molesta, y el hombre tiene como a veces mucho cuidado y mucha prevención con ese tema. Entonces, bueno, ¿qué le podés decir? Bueno, le podés decir que vos sos la que sabe mejor que nadie qué es lo que pasa con tu cuerpo, que si el médico no ha manifestado ningún tipo de contraindicación ante la actividad sexual, evidentemente esa actividad sexual se puede sostener. Y vos sabés que salvo ciertos casos, como por ejemplo algunos partos complicados, algunos embarazos múltiples en la última etapa del embarazo, en el caso de pérdidas o cuando hay antecedentes de abortos recurrentes espontáneos, bueno, salvo esos casos donde el médico suele contraindicar la actividad sexual, pueden tener relaciones sexuales abiertamente, sin ningún tipo de problema, y es hasta saludable que lo hagan. Es saludable porque lo que van a hacer es mantener su relación de pareja, su relación sexual, su relación de complicidad, a pesar de un embarazo que puede ser un obstáculo para muchas personas. Sí es importante que se lo digas, y también es importante que él no tenga esa imagen de vos solamente como la madre del futuro hijo o la futura hija, sino que seguís siendo la esposa, seguís siendo la novia, y en este punto la sexualidad juega un rol muy importante. Es fundamental que lo hablen y que le plantees abiertamente el tema. Gracias por tu consulta. Es la consulta de muchas personas, porque la sexualidad durante el embarazo y la sexualidad después del parto, o sea, en el puerperio, es un tema complejo para muchas personas. Estamos en @panoramasmi/citaconEzequiel. Se acaba este 2016 y hoy les hacemos un recuento de lo peor y lo más polémico de las redes sociales durante este año. Esos videos y fotografías que causaron sensación de manera negativa entre los cibernautas. Tremenda polémica la que se armó en las redes sociales por el abuso de Photoshop de la W Magazine. La publicación cometió terribles errores, como borrar las rodillas de Kendall Jenner y Gigi Hadid en una de sus ediciones, además de alargar y adelgazar el brazo de una de ellas. Y sigamos con polémica en las redes sociales, porque esta youtuber, Eugenia Cuni, estuvo en la boca de todos y no de forma positiva. Sus miles de seguidores la criticaron y exigieron que se cerrara su Instagram, ya que estaba dando un mal ejemplo a las jovencitas con su extrema delgadez. También se armó tremenda polémica en las redes sociales por cuenta de Gabriela Spanik. La actriz se dejó ver bastante cambiada a través de su Instagram. ¿Una víctima más de los malos procedimientos estéticos? No lo sabemos. Lo cierto es que la venezolana aseguró que se trataba de un maquillaje fuerte y nada más. Las redes sociales se encendieron después de que se filtraran estas fotografías de las gemelas Olsen en una de sus vacaciones por la Riviera Francesa, y es que la extrema delgadez de una de ellas dio mucho de qué hablar. Incluso la tildaron de padecer problemas alimenticios. Kim Kardashian tuvo una mala pasada con un fanático que intentó darle un beso en su trasero, una de las noticias más comentadas en el mundo. Y nos despedimos con la tremenda pelea que se armó en un concierto de Chino y Nacho, donde los artistas demostraron que son todos unos caballeros e incluso trataron de frenar la pelea. Alejandro Frieri es arquitecto con gran pasión por el arte, razón por la cual su vida ha estado dedicada a la escultura. Su obra es móvil y permite que su trabajo interactúe con el espectador y sea reinterpretada por él mismo. Conozcamos más de su historia. Desde chiquito es una influencia por el lado de mi mamá, el lado materno.
Ella siempre está involucrada en las artes plásticas, en acuarela, óleo, escultura, trabajo con arcilla. Fue como un gusto adquirido por el lado familiar que fue madurando. Me gradué del colegio, descubro este gusto por el hacer con la madera y decido de todas formas estudiar arquitectura. Yo buscaba más la parte de diseño, la parte de creación en la arquitectura. Darle forma al edificio, generar espacios, pero siempre con el arte, con ese hacer escultórico de la forma. Y una vez me gradúo, empiezo a consolidarme en la parte de escultura. En ese momento son dos formas de trabajar. Es un elemento que es tridimensional en su módulo. Eso se desarrolla en arcilla, se sacan moldes y después se hace la fundición, se hace un proceso de fundición. Y ese elemento pues tiene esa propiedad de engranarse, encastrarse, acoplarse con él mismo. Y por otro lado están elementos bidimensionales en lámina, donde se hace una composición más de línea. Y de ahí ya empieza a configurarse también el elemento escultórico. Está siempre como ese no toques la escultura, no toques la obra. Entonces es romper un poquito como con eso y dejar que la persona se meta, la toque, la sienta. El hacer es súper importante, el material, el peso. Entonces todos esos son factores y elementos que empiezan a entrar en juego a la hora de hacer una composición. Lo que yo más disfruto es cuando estoy en ese proceso de crearlo. No es la parte de concebir la pieza inicial, sino ya incluso es cuando la estoy dando los toques finales. Es la parte en que más me conecto. Mi nombre es Alejandro Freire. Mi pasión es la escultura. Esta es mi historia, mi retrato. Todos hemos sufrido en algún momento de cansancio o fatiga, pero ¿por qué motivos llegamos a este estado y cómo podemos evitarlo? Nos lo cuenta Manuela a continuación. ¿Qué tan riesgoso puede ser la falta de un buen sueño, de un buen descanso? Pues para eso estamos con el doctor Mario Naranjo, quien no solamente nos va a hablar de sus riesgos, sino también de cómo podemos darnos cuenta físicamente que no estamos descansando lo suficiente. Doctor, bienvenido a Panorama, gracias por estos minutos. Y bueno, empecemos puntualmente con esos signos que pueden ser muy visibles a la hora de notar que no estamos descansando lo suficiente. Una piel cansada, una paciente que no duerme bien, que no duerme las horas suficientes, que no se hidrata bien, que no tiene una buena rutina de ejercicios, que no hace paradas activas, es una piel que va a sufrir, se va a ver cansada, va a sufrir de ojeras, va a perder la elasticidad, va a ser una piel que pierde firmeza, va a ser una piel que no se ve luminosa, una piel que se ve deshidratada. ¿Cuáles son esos pasos que podríamos hacer a partir de hoy en la casa, hombres y mujeres, para empezar a ver un cambio en la piel? Consultar al dermatólogo, recuerda que él es el especialista, nosotros los dermatólogos somos los especialistas en el cuidado de la piel. Segundo, dormir bien. Tercero, hacer ejercicio. Cuarto, cambiar todos estos hábitos que pueden estar estimulando que la piel no tenga un buen desempeño y no se vea bien, como por ejemplo el tabaquismo o el alcohol. Hoy en día tenemos muchos productos anti-envejecimiento que nos van tratando día a día el envejecimiento y a corto plazo estamos previniendo algo y a largo plazo obviamente también. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben todos nuestros televidentes que el tema de hoy fue la fatiga. ¿Cómo evitar esos signos de fatiga y cansancio en nuestra piel? Hombres y mujeres, hoy consejos para todos. Nos vemos la próxima aquí en Panorama. Que estén muy bien. Chao. Último bloque de entretenimiento y aún nosotros tenemos mucho más para contarles. Resulta que Laura Bozzo, más conocida por su programa Laura en América, vuelve a protagonizar los titulares. Y esta vez porque casi muere en una cirugía preventiva y es que el cirujano cortó accidentalmente su intestino. A consecuencia de este error, Laura sufrió graves complicaciones y estuvo por mucho tiempo muy grave y en recuperación. La operación, que era un procedimiento simple que consistía en sacarle la matriz para evitar problemas futuros, se convirtió en la peor pesadilla para Laura.
Gracias a Dios, la presentadora ya está bien y lista para volver al trabajo. Ahora sí, hablemos de cine y televisión, porque ya tenemos las nominaciones de los Globos de Oro 2017. La gala que tendrá lugar en Los Ángeles el 8 de enero del próximo año contará con Jimmy Fallon como presentador. Como mejor película están nominadas Hacksaw Ridge, Comanchería, Lion, Manchester Frente al Mar y Moonlight. Mientras que en la categoría de mejor comedia o musical tenemos a 21 Century Woman, Deadpool, Florence Foster Jenkins y La La Land. También tenemos a Damien Chazelle, Tom Ford, Mel Gibson, Barry Jenkins y Kenneth Lonergan compitiendo como mejor director. Estaremos muy atentos de los grandes ganadores de la noche, pero mientras tanto veremos con quién se tomó esta noche un selfie María Fernanda. Pablo, Silvana, mi selfie de hoy es un selfie floral. Me encuentro en la floristería más divina de Bogotá, que es Don Eloy, con Silvia de Germán Ribón. ¿Cómo estás? Bienvenida a Panorama. Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, Silvia es la encargada de los eventos hoy en día. ¿Cómo funciona esto? A ver, tú te encargas del diseño de los de eventos, sí, de bodas, las bodas más divinas de Bogotá, me han dicho. Sí, nosotros hace 5 años decidimos abrir una línea que tenga mucho más diseño, y donde nosotros organizamos eventos y los decoramos. Entonces hacemos todo tipo de eventos, más que todo matrimonios, pero hacemos corporativos, fiestas de 15, todo tipo de fiestas de cumpleaños, aniversarios. Bueno, ¿y cómo se planea, digamos, para que los televidentes nos entiendan, cómo se planea una boda? Es decir, ¿cómo escoges los colores, las flores? Pues primero nos sentamos, digamos, con la novia y vemos como qué tiene de sueños, qué se imagina. Hay que ver en qué lugar quiere hacerlo. Nosotros hacemos eventos en Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín, por todo el país. Recientemente estamos abriendo en Bucaramanga. También, ok. Y básicamente tratamos de desarrollar lo que quiere el cliente. Hoy veo que tienes estas cosas divinas como nuevas rosas, ¿cómo es? Sí, pues para diseño uno realmente necesita es jugar con muchas texturas, formas, tamaños. Entonces uno necesita poder entrar a diferentes variedades de flores, no solo rosas. Entonces inclusive tenemos eventos donde nos dicen, no quiero ni una rosa. No quiero ni una rosa, porque entonces, si la rosa es como clásica. Pero bueno, las rosas esas clásicas, pero este tipo de rosas, miren esta también. Pues a mí la rosa de todas maneras siempre sigue siendo la ganadora o la consentida. Entre todas las flores, la que más te gusta es la rosa. Sí, pues la rosa, digamos, cuando uno recibe una rosa, la rosa tiene algo mágico y es que cambia todos los días. Claro. Tú tienes una hortensia o tienes una orquídea todos los días, es igual, es divina, igual. Pero es igual. Okay. La rosa todos los días va abriendo, cada día es diferente, entonces, no sé, uno la mira y uno vive su rosa. Ahora, bueno, es un selfie floral. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa, pero los dejamos con buena música, la música de nuestros invitados de la noche de hoy. Hoy cierran los claxons, que lo disfruten y nos vemos mañana. Chao. Después de todo, tengo 2 boletos, por si quieres dar la vuelta al cielo. Estoy dispuesto desde que te vi, iluminas el camino.